es la constante de este equipo. Buenas noches. Sí, creo que estamos conscientes del partido, de lo que nos estábamos jugando. Y nada, fue un partido trabado al momento, tuvimos ocasiones y lo único que podemos quedar con el punto que lo único que nos queda. Rafa, ¿por dónde pasa esa popularidad? ¿Se entiende la idea futbolística que quiere don Nelson Acosta? Hay bajos rendimientos, el técnico también lo ha hecho notar, dejando a jugadores en la banca o haciéndolos jugar solamente 45 minutos. ¿Sienten que hay una ambiente raro? No hay que especular nada, creo que son momentos del juego, obviamente que Colo-Colo venía a jugar ellos venían a rescatar puntos y obviamente se presentó el partido así y nosotros hemos sido irregulares, estamos conscientes de eso. ¿Por dónde pasa? Creo que por desconcentraciones y eso a veces nos juega en contra, pero estamos conscientes de lo que estamos, vamos a seguir con la mentalidad arriba. Sí, trabajando para poder ir a buscar nuestro punto a Chillán. ¿Le falta saber para aspirar a algo más, quizás recuñar alguna clasificación a Liguilla? Creo que está visto, estamos a 6 puntos del puntero, son 2 partidos y la Liguilla está ahí. Entonces, eso es lo que nos da rabia, que hemos dejado puntos y hemos estado ilusionados en otra cosa. Con lo que han mostrado ahora último, ¿te vas tranquilo? ¿Como que sí quieren ir a pelear la Liguilla? Obviamente que nunca sea tranquilo cuando uno deja puntos. Siempre la victoria es ganar es lo más lindo, sea como sea. Y nada, no vamos a bajar los brazos, quedan 5 fechas que nos vamos a jugar todas las posibilidades para alcanzar estar lo más alto posible. Suerte, gracias.